Gracias, Ricardo. Pero queremos dejar constancia de este tributo con la presencia del maestro Ramón Rodríguez, director general del Teatro Nacional Rubén Darío, quien va a dirigir unas pequeñas palabras y te va a entregar un reconocimiento. Buenas noches a todos. Estamos muy contentos, complacidos, que todos los músicos, los que estamos hoy acá presentes, celebrando también la víspera del Día Internacional del Músico, como será el día de mañana. En nombre de todos ellos, de los artistas nicaragüenses, en nombre también de nuestro gobierno, que a través de la política cultural del Teatro Nacional Rubén Darío quiere dejar plasmada esta noche este tributo merecido de Ricardo Palma. Ya es de sobra conocidos a través de ese gran video que preparó Salvador y Donaldo, y todos conocemos la brillante trayectoria de nuestro hermano Ricardo Palma. Así que quisiéramos con mucho cariño, pues Ricardo, que esta noche sea inolvidable, tanto para vos, para todos los que hemos estado organizando este tributo, y agradeciéndole también a todos los compañeros músicos que de verdad dieron todo en el escenario. Hicimos un esfuerzo grande para que este homenaje pase a la historia como uno de los grandes espectáculos que hemos tenido en el Teatro Nacional. Aquí te entregamos este afiche. Vamos a leer este reconocimiento que dice: el Teatro Nacional Rubén Darío otorga el presente reconocimiento a Ricardo Palma, leyenda del rock, creador indeleble en la historia musical de Nicaragua, genialidad y profesionalismo consecuente con sus principios estéticos, excelencia, humildad, paradigma y legado para las nuevas generaciones. Ahora le toca a Ricardo. Pues Ricardo, gracias por tu gran aporte a la cultura, a la música en nuestro país. Gracias también por ser un ejemplo para todos nosotros con esa humildad que te ha caracterizado, y recibirlo, como te decía, en nombre del Teatro Nacional, del Instituto Nicaragüense de Cultura y de nuestro gobierno, que te estamos dando este merecido reconocimiento en nombre del pueblo de Nicaragua. Felicidades, hermano. Bueno, ahora ya sé que lo que el doctor me inyectó fue algo para que no me atacara en llanto. Bandido, por ahí debe estar mi doctor. Sí. ¡Épale! ¿Me trajo la ambulancia, doctor? ¿Y el ataúd? Bueno, quiero agradecer. Me dije, unas personas por ahí me dijeron, por favor, ya no me des las gracias, que me da pena. Es la humildad de eso. ¿Verdad, Donaldo? Ah, perdón, se me chispoteó. Donaldo, te llaman. Y quiero agradecer a todos ustedes que me han aguantado por tanto tiempo. Quiero agradecer a mis hijos, que yo no sé cómo no me han ahorcado, cómo lo ahorqué a él en el video. Y él fue el que me dijo que no le diera más las gracias. Pero ¿cómo no le voy a dar las gracias? ¿No creen ustedes? Un abrazo fuerte a... Quiero también mandar un par de abrazos a dos personas que amo entrañablemente. Mi amigo y mi amiga, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Desde el fondo de mi corazón rojo y negro, desde chiquito. Gracias, gracias, gracias a todos. Ahora vamos a terminar con una pieza que queremos redicársela de nuevo a Ricardo, y quisiera también brindarles, pedirles que les demos un buen aplauso, un gran aplauso a los arreglistas y a los músicos que hemos trabajado esta noche. Muchas gracias, y aquí va el tema.